chicas, les cuento. Hola amigos de Zona, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Acá estamos con Joan, acá llegar de viaje, se da la vuelta volver, al mundo. Javi, qué gusto volver, como sí, siempre. Nos has extrañado. Tanto, por supuesto, a ti, a todo el equipo, este ambiente, al programa. Y nosotros te hemos extrañado, ya has venido bronceada, estoy rubia. Dice que más rubia. Has parado de cabeza los catarinos, ¿no? Ay, bueno, impactante, la verdad, Qatar, bueno, Doha básicamente me impresionó demasiado, es una ciudad muy futurista. Y tú los impresionaste también, ¿hacías caminado por la calle, no? Porque no, dice que no te meten presa, así, ¿no? Muy, no tanto así, no, muy chévere, no, tú. No te meten presa, de hecho las turistas no se ven, no están obligadas a vestir como ellos con la indumentaria que utilizan. O sea, tú no tenías que vestirte como talibán, así. Pero te cuento que me compré mi outfit completito, mi vestimenta completa. Lo que sí tienes es que lucir la falda debajo de las rodillas y un poco más cubierta. O sea, no puedes caminar en minifalda. En minifalda depende de dónde camines. Yo he estado usando ropa de verano porque el calor era impresionante. Fuerte, ¿no? ¿No? Sí, hemos llegado a 50 grados. ¡Wow! De verdad, impresionante. Y bueno, cuando vas a la zona tradicional, cuando vas a ir a visitar de repente el palacio principal o si no también caminar por la zona clásica, conservadora, el museo, ahí te dicen que tienes que lucir la falda debajo de las rodillas y estar cubierta en la parte del cuello, ¿no? La blusa. Playa, en la playa estás tú con bikini, con hilo, como quieras, normal, no pasa nada. He estado en las dunas, con short, con o sea, top. No te están vigilando los talibanes ahí. No, en absoluto, la verdad es no, que ahí no. No, talibanes, mucha son los gente catarinos. De repente tiene la idea de que es así, pero efectivamente no, las turistas no se ven obligadas. ¿Y el tránsito? ¿La gente toca claxon como no, acá? No, es una ciudad muy ordenada. Muy educada. Muy educada, bueno, muy limpia. Limpia, Dios mío, o sea, de verdad no hay pobreza y es una ciudad que a luces notas la gran diferencia abismal que existe. Qué pues, pena ¿no? que nosotros no vamos a estar en el Mundial alentando a nuestro equipo, pero bueno. Eso fue lo peor, la tragedia, estar ahí y bueno, ya. Ya pasó, ya está, ya no vale la pena hablar de eso. Ya no. Bueno, hablemos de lo que viene en el programa, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Tenemos una entrevista muy, muy bacán con Cristian Benavente, te cuento. Claro. Que lo entrevistamos y pues es una persona. Qué lujo, ¿eh? Y Cristian, una persona muy agradable, muy sencilla, muy educada. Y últimamente está jugando muy bien en Alianza Lima. Por supuesto. Está haciendo. Marca la diferencia. Hablar. Todavía no juega completamente en los 90 minutos porque tiene, parece, algún malestar todavía que lo aqueja en su tobillo o en el tendón. Ya. Pero bueno, lo estamos tratando a través de oxigenoterapia con la cámara hiperbárica. Ah, mira, qué bueno. Sí, sí, sí. Eso bueno, tú sabes que eso. Muchísimo. Tú sabes que eso me ayudó a mí un montón, ¿no? Claro, así como a ti, a otras personas más, y a él estoy segura que le va a ir muy bien con la misma. Así que vamos con la primera parte, empezamos con el programa, la primera parte de la entrevista a Cristian, el chaval Benavente. Ya van dos programas que venimos anunciando la presencia de Cristian Benavente, cariñosamente conocido por todo el mundo como El Chaval. Y bueno, acá estamos en las instalaciones de la clínica CEPEDMED, que luego vamos a conversar sobre este tema también, donde Cristian se está tratando de una pequeña dolencia que tiene en el talón. Y nada, acá estamos con El Chaval. Bienvenido, Cristian. Bienvenido a Perú. Bueno, que ya estás en Perú un buen tiempo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Contento de estar aquí, de poder compartir también estos momentos acá juntos. Contento de cómo me está tratando Lima, con sus cosas, como siempre, pero eso la hace especial también, la hace especial. Sí. Y bueno, como digo, contento de estar aquí y poder compartir un rato. Qué bien, qué bien. Oye, vemos que tú no das muchas entrevistas, ¿no? ¿Qué? Te hemos visto de ahí, pero poco. Sí, bueno, no es algo que, digamos... Porque no eres tímido tampoco, ni nada. No, sí me gusta hablar, pero más ambientes así, un poco más, digamos, distendidos. Que te sientas en confianza. Más, sí, sí, no, bueno, prefiero, digamos, dar menos entrevistas, las necesarias, digamos. Muy bien.
Bueno, la primera pregunta es ¿qué te trajo a Perú? ¿Por qué Perú? ¿Ahora o anteriormente? No, ahora. Ahora. O sea, después de haber estado en Europa y de pronto, oye, vine aquí también a ver Alianza, ¿no? Ya. Esa es la pregunta. Bueno, la verdad que venía de una etapa que no había sido, digamos, la mejor, porque había vivido en un lugar que no me encontré cómodo, que era el Cairo, en Egipto. ¿Egipto? Con una... Ahí no había el tráfico, bien puro camello. No, pero también. ¿También? ¿Tráfico loco, no? También tráfico loco, igual. Pero no me había encontrado, digamos, cómodo con la cultura que hay, con el idioma, con, digamos, con mi experiencia fuera de los campos de fútbol. En ese momento yo ya había jugado en Bélgica 4 años, en Francia también 1 año. Y bueno, se me dio la oportunidad de poder venir aquí a Lima, que es una ciudad que para mí es mi casa, junto con Madrid también. Pero no había vivido nunca en Lima. Se juntaron varios factores que hicieron que entre las propuestas que tenía, digamos, yo le di prioridad al hecho de vivir en una ciudad donde yo me encuentre cómodo, porque venía, ya te digo, de una ciudad en la que no me había adaptado bien por todo esto, principalmente por el idioma, porque el idioma para mí es todo. O sea, si no te puedes comunicar con las personas. ¿No podías hablar en inglés? ¿Qué hablas? Hay inglés, pero muy poco. O sea, no es. ¿Tú hablas inglés? Yo sí hablo inglés. Ah, qué bueno. ¿Speak English and then? Yes, I do. Entonces, bueno, por todo esto, más la idea de jugar en Perú, que siempre la había tenido. Y poder... Tu mamá es peruana. Mi mamá es peruana, tengo mi familia aquí, visito a mi abuelo acá, lo tengo a 10 minutos, a mi tío, hablo con él, hombre, casi todo. Acá... Tengo familia. ¿Y por qué Alianza Lima? ¿Por qué no la U, por ejemplo, el equipo de camarógrafo acá? Bueno, esto, en la vida hay que tomar decisiones, claro. Y la mía fue esta. ¿Tu familia es hincha de Alianza en particular? ¿O? Mira, mi abuelo es hincha del Muni. Del Muni. Mi abuelo es hincha del Muni. Claro. Nuestros abuelos son hincha del Muni. Sí, pero mi tío, por ejemplo, es de Alianza Lima. Mi mamá nunca ha tenido, digamos, un club así. Una preferencia. No ha tenido, pero digamos que la mayoría de mi familia es de Alianza, excepto mi abuelo, que es del Muni. Y eso ayudó un poquito. Sí, también, pero bueno, si hubiera elegido otro club, aunque ellos fueran hinchas de este, se cambian. De... Bueno, vamos a tus inicios. Cuando salió tu figura acá en el ámbito deportivo, tú estabas, se te veía como era más chinito y con tu pelo crespo, pero largo. Pero ¿no? Largo, sí, larguísimo. Larguísimo, y sí. Y de pronto te viniste a jugar a la selección sub-20, ¿puede ser? Yo llegué a la sub-16. Sub-16. Esa fue la primera vez que llegué. Pero con 15 años. En el Atlético. En Real. En el Real Madrid. Ya cuéntanos un poquito de eso. Cuéntanos tu historia. Bueno, fue un llamado con 15 años, con la sub-16 de acá de Perú. Pero te vieron en el Real Madrid. Sí, yo jugaba allá. Ahí cuéntanos. Claro, yo jugaba en el Real Madrid, en las categorías inferiores del Real Madrid, y con 15 años. Me llama a la sub-16 de Perú para un torneo que era el sudamericano, entrenamientos y ahí el sudamericano en Ecuador, creo que fue. Bueno, a mí me hizo mucha ilusión poder venir a mi país porque, bueno, yo como estaba jugando allá no podía venir tampoco todo el tiempo que me gustaría, pero fue una bonita, digamos, situación para poder venir, para poder conocer más mi país, para poder interactuar con la gente de Perú y yo, bueno, no me lo pensé dos veces y acepté y vine a jugar con la sub-16 de Perú. Esa fue la primera vez que vine para jugar. ¿Por qué dices mi país? ¿Tú naciste en Perú o naciste en Yo Gales? Nací en España, pero mi mamá es de Perú y yo, bueno, me considero... Me considero peruano, obviamente. También español por parte de mi papá, pero bueno, pero, en ese... Pero no tienes mucho acento español tú, ¿no? Tu padre sí. Sí, mi padre. Tu padre es muy buena onda, Agustín. Sí. Agustín, tu hijo acá está, lo prometido es deuda, buen chaval. Y tú también eres bien chévere. Sí, dale. Le he dicho que venía. Me ha dado saludos para ti, por cierto. Gracias. Sí. Y bueno, pues eso. Así fue un poco... Ah, tu padre sí habla español puro. Sí, tiene... Claro. ¿Y tu mami nunca se le pegó un acento? Mi mamá, algunas palabras, pero al final su acento se mantiene. Se mantiene. Y de ahí tú también como que ya... Entre los dos. Claro. Bueno, qué bonito que diga. Entonces, jugaste para la sub-16 y luego...
para la sub. Después de ahí vino la sub-20. Con 19 años, el sub-20, sudamericano en Argentina fue. Ya. Que la verdad que estuvimos a nada, a un fuera de juego que nos cobraron de clasificar al mundial. Sí, me acuerdo. Que teníamos un equipazo, la verdad, teníamos jugadores... Creo que ahí metiste un gol de penal, me parece, ¿no? Sí, el primer partido de Uruguay, sí. Que empatamos a 3, creo, si no me confundo. Teníamos un equipazo, muy buenos jugadores que hasta ahora están acá, están en el extranjero también. Y bueno, esa fue la segunda, digamos, experiencia que tuve con la camiseta de la selección en el sudamericano sub-20 de Argentina, y de ahí, bueno, pues ya debuté y vinieron un poco más los partidos con la selección mayor, pero bueno, en resumen fue así. Ya, y luego, bueno, de ahí te vas a jugar a Europa, pero ¿cómo se llama el equipo belga que yo dije, pues, bueno, Charleroi. Pero en México hablan el belga como francés. Hablan francés en la parte sur, yeah, de Bélgica, yeah. O sea, digamos, de Bruselas. Bruselas está en la mitad. Yeah. De la mitad para abajo, la parte sur, hablan francés. Y en la parte norte hablan el belga, que es, digamos, como el holandés. Como el holandés. ¿Y sí. tú qué hablabas con ellos? Francés. Sí. ¿Parlez-vous français? Je parle français. ¿Cómo es tu papel? Cristian. ¿Et toi? Ça va? ¿Et toi, Javier? Ok. Yo soy de la televisión peruviana. Ok. Ça suffit bien. Ça con suffit. Eso ya... Sí. Impresionante. Exacto. Bueno, sigamos. Entonces, jugaste en el Charleroi. Ahí creo que te metiste un gol espectacular, ¿no? Ese que entra por izquierda gambeteando. Sí. Uno de mis mejores goles. ¿Pero ahí tu posición es la misma que fue sobre la Nelsa? Parecida, ahí jugabas de segundo punta, un poquito más centrado, digamos. Y este año he jugado centrado, también un poquito por el lado derecho. Depende de lo que diga el profe. ¿Y el Charleroi te fuiste a qué equipo? En el Charleroi estuve 3 años, de ahí me fui a Egipto. ¿A Egipto? Un año, y de ahí estuve un año en Francia, un año en Bélgica y volví a Egipto. Yeah. Y después de volver a Egipto, acá. Me imagino que tienes Egipto por el tema económico. Sí. ¿Sí? Sí, bueno, fue una buena propuesta. También era un club que se diseñó para ser campeón en África. Que también ¿Qué es equipo un, era? Pirámides. ¿Pirámides? ¿Como pirámides? Como pirámides, exacto. Y bueno, pues me hicieron una propuesta que al final acepté. La idea era hacer campeón, digamos, al equipo egipcio en Egipto y en África. Todavía no lo han conseguido, se han quedado a las puertas, pero el proyecto era interesante también. Al final, bueno, como te decía antes, hay que tomar decisiones, yo tomé la mía. Ahora estoy aquí, al final es un camino que tomas decisiones y te va llevando a un sitio a otro. Todavía eres joven. Así es. Claro. Sí, nunca se sabe. Pero dime, ¿ese equipo hasta dónde llegaron? ¿Campeones, subcampeones? Quedamos segundos y nuestro entrenador era Ramón Díaz, el argentino. Ah, el argentino. Claro, entonces el proyecto era bueno, el proyecto era muy bueno. Era mi entrenador, claro. Entonces, Muy buena gente. Su hijo también, Emiliano, muy buena gente, que era el segundo entrenador. Digamos que había un proyecto interesante, con un buen entrenador, con buenos compañeros, con gente. ¿Sí? Bien. Con gente sudamericana, había varios brasileros, un ecuatoriano, todo el cuerpo médico era de Brasil. Ya. O sea, había un buen, digamos, habían invertido en hacer un buen club. Sí, pero tenía compañeros que tú podías hacer. Sí, claro, o sea, tenía compañeros. Después se fueron yendo. De hecho, antes de irme ya creo que había uno nada más. Ya, ok. ¿Y cómo la vida allá, compadre? Dice que no puedes cortejar a una chica así nomás, que andan con su... ¿Cómo se llama? ¿Turca? ¿Burka? Sí, el burka, sí. ¿Burka? Esto... ¿Cómo son las flacas ahí? Dentro ¿Para de... levantar? ¿Cómo hace? ¿Se puede? ¿No? Hay que tener mucho cuidado. Sí, esto... ¿Y el alcohol? Y eso es que... Es muy parecido a Qatar el... Pero Egipto es lo más abierto, digamos, del mundo árabe. Ah, Egipto es lo más abierto. O sea, digamos que una mujer puede ir... Con un pantalón corto, puede mostrar los hombros y no hay problema. ¿Y o sea, el caramelo en la cara? Si tú estás, digamos, casado, casada, ya cambia un poco el tema. Ya. Pero si tú estás soltera y esto, no hay problema en Egipto. ¿Hay discotecas también? ¿Y las chicas cómo están? Bien. De hecho, las egipcias son mujeres muy guapas, blancas, sí, con ojos claros.
Pero digo, están así como... Sí, normal. Un español, normal. Un profesor, sí, bailando, pueden normal. Estar, pueden estar sin problema. ¿Se puede saltar bailando? Se puede. Tiene que bailar así. Ah, no, pero el baile en egipcio, ¿no? Sí. Lo dicen los egipcios, bailan así. Sí, ¿no? Pero no. Así. En Egipto, ya te digo, es la parte más abierta del mundo árabe. Del mundo árabe. Entonces no hay problema, digamos, para las mujeres en poderse vestir como enseñando los hombros o pantalón corto, no hay problema. Si estás casada ya es diferente. Pero si tú estás soltera no hay problema ninguno. Hay discotecas, hay fiestas, hay zonas con ambiente, o sea, hay sitios que están muy bien, la verdad. Pero aún así todavía como que... Pero aún así, bueno, la cultura, el tema este es diferente, sobre todo la cultura. Y el tema, bueno, al final del idioma, el último año que estuve, ya había un entrenador egipcio, ya para mí era diferente, no era lo mismo escuchar todo el día el español que escuchar... ¿Y tomar clases en egipcio para...? En árabe, o sea, no llegué a tomar clases porque nunca estuve motivado. Por ejemplo, con el francés sí tomé clases porque me gustaba. Para pedirle un beso a una chica, dice, ¿cómo se dice? Dame un beso, te quiero dar un beso. ¿Cómo se dice? ¿Mojame la jeta? puede ser. No lo he probado, pero... Alibaba, ascensor, esa broma, ¿no? Bueno, muy bien. Y de ahí te vine a sacar Alianza. Y de ahí, claro, fue mi última experiencia en Egipto, de ahí me vine directo para acá. Acabé allá a final de año del año pasado. Sí. Y después en enero de este año fue cuando miré un poco las propuestas que tenía y al final decidí venir para acá. Claro. Tremendo reportaje de Cristian Benavente, te felicito, Javi. ¿Te gustó, no? Me encantó. Muy viene bueno. La segunda parte todavía. La segunda parte, así que estén viene atentos. La segunda parte. Claro que sí. ¿Y qué sigue? Ahora vamos a hablar del deporte bandera del programa, como es el surf o la tabla. Y traemos este especial que está realmente impresionante desde la Ciudad de México, Puerto Escondido. Estas olas que llegan a medir hasta 6 metros de altura. Y vamos a ver este reportaje donde participaron muchos surfistas talentosos de diferentes partes del mundo. Y por Perú estuvo el gran Gabriel Villarán. Gabriel Villarán. Así es. No, cabe resaltar que ha sido la última crecida, ha sido un maretazo. El mar muy, muy fuerte, muy grande. Le dicen el pipeline mexicano, así olas bastante grandes. Bastante grandes. De 4 o 6 metros. Muy vamos a ver el reportaje. Vamos.
Bien, señorita. Todo el mundo echa GNB, vean ustedes, está de moda ver las Kia, como el mío. No, taxista, todo el mundo echa GNB. Este carro ficho también, Kia. ¿Ah? Todo el mundo echa GNB. Ahí está, Kia Sorento, GNB. ¿Ah? Yo le echo GNB. ¿Y tú qué esperas para echarle GNB a tu vehículo? Cuando baja la revolución hay algo que golpea, ¿no? Bien, Trading Places, ¿ah? Trading Places, sí, hemos cambiado, sí, un poquito. Estamos cambiando. Lo que pasa es que cada uno tiene su ángulo, acá aparece. Discutimos por el perfil. Bueno, ¿no? Mira, hablando de perfil, vamos a hacerles acordar, amigos, que mañana se corren las 3 horas peruanas en el circuito de La Chutana. De La Chutana, ¿no? Que ya que ustedes saben que tiene kilómetro 54, más o menos cerca a Pucusana. Uh-huh. Y se va a realizar las 3 horas peruanas, porque es el segundo evento más importante del automovilismo deportivo, ¿no? Carros deportivos, y van a estar pues compitiendo todos los capos ahí. Todos los capos, entre ellos también van a estar nuestros amigos de MT Automotriz. Sí, de MT Automotriz, ya saben. Bueno, te cuento lo que vamos a pasar. Acá nuestro querido amigo Carlitos Álvarez, Pichicho, el Chato, en el baúl de Soda Impacto ha encontrado un video de hace, del año 95. Wow. ¿Cuántos años son, rápido? ¿25 años 25 menos? 25 años más o menos. Ya, imagínate, menos, yo, 25 menos. Años más chivolo, ¿ya? 20, y Carlitos. 22 años. Sí, en un campeonato de fulbito que fue a nivel canales y nosotros campeonamos. Y esta es una semifinal con un equipo, ¿ya? Donde Carlitos, nuestro editor, camarógrafo, Carlos Álvarez, sale metiendo goles de penal y yo un gol de cabeza y otro gol. Pero vamos a ver porque está interesante, ¿ah? Porque no, recuerdo bueno que volver a vivir, Javi, sí, así que vamos, así a ver este, ya, vamos a ver este reportaje. Vamos a ver cómo jugaba yo, ¿no? Vamos a ver qué tal jugabas. Hey, hey, hey.
lástima que no hubo, no, y lástima que no se pudo con el hijo rosa todo el segundo tiempo, ya no podía correr. Nada, contento de ser el protagonista una vez más, una fecha importante en la pista. Yo he dado todos los pases goles. Campeonamos. Ahora Julio. Para el señor Javier Menezes, lo toma el espacio. Amigos de Nativa, Nativa nos conecta a ustedes y a nosotros. Así es. ¿Qué tal? Gringa, Javi, rubia, caterota, green, rubia de impacto, colorada. Ha venido bien colorete. No es para menos, Javi, casi 50 grados de margen. Sí, ¿no? Sí, qué bárbaro. Claro, sí. Y todo con aire acondicionado, me todo imagino. Con aire acondicionado, pero no puedes estar en la playa ni 5 minutos porque de verdad no soportas. Sí. ¿Y el clima es seco o húmedo? ¿Sabes qué? Lo peor es que, por ejemplo, en las playas, como hace tanto calor, tú piensas que vas a entrar al mar a refrescarte y el agua está caliente. ¿El agua caliente? Sí. Mismo Miami. Por eso yo viví en California. Imagínate, mucho más, mucho más. O sea, increíble. O sea, te metes al mar y el agua está tibia. Está caliente el agua, sí. Nada más amor. Increíble, pero muy bonito. Bueno. Muy bonito. Bueno, Javi, ahora que está incrementándose el precio de la gasolina, ¿cómo hacemos para cuidar el bolsillo? Bueno, yo tuve la gran inteligencia de convertir mi automóvil a GNV, Gas Natural Vehicular, hace muchos años. No, y contra todo pronóstico, porque mis amigos y algunos mecánicos me decían, ten cuidado que vas a malograr tu carro, vas a malograr la culata, los inyectores, la bobina, nada. No se malogra, no contamina, el carro te desarrolla. Yo, por ejemplo, con 18 soles, yo tengo un Kia Cerato, ¿no? En 2018. Ya. El tanque, que son de 55 litros, 4 galones, lo pongo en una maletera, entra perfecto. Y con 18 soles, antes con 15, ahora con 18, lleno el tanque y recorro 120 kilómetros. ¡Ay, no te creo! 120 kilómetros. Y en ciudad 120 kilómetros y en carretera 180. Wow. Así que las personas que quieren hacer su conversión, ya saben, búsquenme a mí porque yo mismo soy. Hay que cuidar el bolsillo, yo estoy ahí, he incursionado en ese negocio. Ya saben, ya camisea saben, gas. Este es mi correo electrónico y mi WhatsApp. Yo mismo soy. Así que anímense antes que la gasolina siga subiendo. Claro, ¿qué otra? Sí. Vamos a presentarles la segunda parte de la entrevista. De la entrevista, que claro, la gente se muere por ver la segunda parte de esa gran entrevista a Cristian Benavente. Pero antes, Uluwatu. Más surf. Uluwatu. ¿Sabes qué es Uluwatu? Por supuesto, está en la parte sur de Bali. Así imagínate, es. Las olas tan grandes de Indonesia. Esta chica es una maravilla. De verdad que sí. En Indonesia. Indonesia. Pues, las olas no son tan grandes como Puerto Escondido. No, pero Bali, son perfectas. Y el agua es tibia también. Claro. Porque ahí los surfistas están sin traje. Sin traje. Igualito que Puerto Escondido lo que hemos visto, ¿no? Claro que sí. Ya, entonces vamos a Uluwatu y después la segunda parte de la entrevista de Cristian.
Bueno, amigos, esto es Zona de Impacto. Seguimos en la Zona de Impacto. Pero ustedes quédense tranquilitos, tómense su cafecito, algo calentito porque está haciendo frío. Mucho frío. Y quédense quietos porque ya volvemos con más acción en Zona de Impacto. Después de estos consejos comerciales. Bien, señorita. Todo el mundo echa GNB, vean ustedes, está de moda ver las tías, como el mío. No, taxista, todo el mundo echa GNB. Este carro ficho también, Kia. ¿Ah? Todo el mundo echa GNB. Ahí está, Kia Sorrento. GNB. ¿Ah? Yo le echo GNB. ¿Y tú qué esperas para echarle GNB a tu vehículo? Bueno, este es mi libro, se llama El Sueño Americano, por Javier Meneses, en la foto. Es un dibujo, ¿no? El fondo es un paisaje. Se supone que es Tijuana, rumbo a Tijuana, y acerca de la frontera con California, Estados Unidos. Y acá ven un jovencito de aproximadamente 21 años, tirando dedo, mochileando, y es así como desde Lima llegué pues a Estados Unidos, a completar mi sueño. Qué cojones, coño, para hacer eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y llegué y cumplí mi sueño. Y el libro tiene, ves, viaje a USA, tiene todos los capítulos, ¿no? Mira. Ahí estoy en Brasil con un amigo que me fui a Brasil. Sí, este sí. Soy yo, Los Ángeles, Carnavales. Ahí estoy. Los Ángeles, qué bien. Sí, ¿no? Acá estoy con unos amigos en Hawái. Yo surfeaba, te conté mi surfeo. Sí, cierto. ¿No? Yo soy heladero allá. Ahí está mi carrito de helado. Ah, mira. Acá estoy en mi carrito de helado. Porque acá también salgo de jovencito, de niño, con mi familia. Bueno, acá con mi primera tabla, mi primera novia. Acá estoy yo, de pibe, sí. No, de chaval. De chaval, exactamente. De chaval con mi hermanita, que falleció. Oh, mi vieja, que era parejita. Y así. Entonces este libro te va a gustar. No, oh, qué bien que le metas fotos. Mira, está yo bien. Jugaba con chicas. ¿Ves? Sí, pura soccer, ¿no? Ahí. Sí, soccer. Claro. Lo que pasa es que yo tenía un amigo que era... ¿Con tu bigote llevabas? Sí, tenía bigote. Una época de jovencito, de ahí más. Sí, ahí te lo quitas. ¿No? Sí. No es tan mala, con el bigote. ¿No? Sí. Bueno, este es mi libro que con mucho cariño se lo voy a dedicar y se lo voy a sequear. A cambio de una camiseta de alianza firmada. Sí. A Cristian. Qué bien. Muchísimas gracias. Tus momentos de relax y de... Qué interesante. Sí, está en castellano y es como una conversación. Es, qué bien. Una aventura, este conocerte más. Sí, qué bien, ¿eh? Sí. Qué ilusión. Muchas gracias. Sí. Qué bien. Bueno, amigos, están viendo ustedes una botellita. Un tomatón. ¿No? Es un tomatón bien sencillo, mi querida Joan. Este es un tomatón que tiene un filtro acá que convierte tu agua en agua alcalina. La transforma. Simplemente viertes agua aquí. Puede ser agua mejor hervida, claro. Hierves el agua, esperas que se enfríe y le echas acá. O si no, te compras en una botella de una agua. Botella pues, de agua. No digo la marca, no, pero la mineral. Que es el gusto. La echas aquí, ¿no? Shake it up, la bates y te la tomas. Te la tomas rico. Wow, ¿cuánta propiedad tiene el agua alcalina, Javi? Imagínate. Sí, esto es muy sobre práctico, todo. Sí, es muy práctico y esto ayuda a las personas que tienen problemas estomacales, a los estreñidos. A los que tienen otro tipo de problemas, reflujo, etcétera, esto ayuda, regula tu pH, te eleva tu sistema inmunológico. Equilibra tu cuerpo. Sí, y previene enfermedades. Por supuesto, yo la recomiendo. Bueno. Igual, las personas interesadas también al WhatsApp. Ah, yo también tengo mi tomato. Sí, tú tienes tu tomato, claro, yo sé. Sí, yo lo sé, uso sí. También. Bueno, ahora sí, vamos con la segunda parte. Vamos con la segunda parte de esta entrevista del gran Cristian Benavente. Ahora, cuando llegas a Alianza, bueno, tuviste pues la dicha de anotar un gol.
Porque entraste faltando creo que 10, 15 minutos, me parece. En el primer partido, sí. Ya, y tú, a mí me da la impresión de que ¿quién era el jugador que estaba tu compañero que estaba acostado? Porque aparte era el primer partido que podían ir después de toda la pandemia. Ah, ¿verdad, verdad? Fue el primer partido, sí, que, sí. Que había gente, que se podía entrar, sí, sí, y sí, sí, a, claro, aforo completo o casi completo. Claro. Y la verdad que, bueno, muy bonito. Bueno, y después has hecho otros goles, sobre todo ese, el gol maradoniano, ¿no? Contento. Muy bien, muy bien. Bueno, mucha gente me dice que te pregunte, digamos, por qué no juegas un partido completo, tienes alguna dolencia. Lo cierto es que... Bueno, ahora en Juliaca has jugado, ok. Sí, no, bueno, en Juliaca, sí. Pero ahí se entiende. Sí. Ahí se entiende porque me imagino la altura. ¿Primera vez en tu vida que llegas a... Primera a, vez, a primera un, vez. A una cancha, un estadio de así tan alto. Primera vez, primera con vez. Frío, ¿no? Y con frío, hacía bastante frío. La verdad que ha sido una experiencia total. Vengo arrastrando unas molestias en mi tendón de Aquiles derecho, yeah, que bueno, me estoy tratando con el cuerpo médico de Alianza, también en las tardes, en la clínica. Sí. Y estoy haciendo acá un tratamiento con esta clínica acá, con... CPMed, de... En cámaras hiperbáricas, exacto, en cámaras hiperbáricas. Vengo durante la semana, normalmente 4 días en semana, más o menos, dependiendo de mis entrenamientos, pero si llevo viniendo ya unas semanas acá, la verdad que me encuentro muy bien. De hecho, mi molestia está mejorando muchísimo, digamos, con la combinación de tratamiento, entrenamiento y las cámaras hiperbáricas acá en CPMed. Y estoy muy contento, la verdad. No lo había probado nunca, como te había dicho, nunca, primera vez. Ayuda al cuerpo a recuperar, porque con la cantidad de oxígeno que al final hay en la cámara, claro, te ayuda a recuperar de todo, de las dolencias, del cansancio. A mí me ayuda, por ejemplo, a dormir mejor también. Sí, claro. Es una buena experiencia y, bueno, contento y voy a seguir viniendo. Qué bien, qué bien. Ojalá pues ya... digamos, estés al 100% para que podamos... Sí, pero estoy bastante bien ahora, sí, estoy muy bien. Te voy a preguntar de la selección. Creo que todos estamos muy tristes, ¿no? Con el tema de que no hemos podido clasificar. Sí. Me imagino que tú, de manera especial, porque tú has sido parte del primer grupo, ¿no? De este no, no he tenido mucha oportunidad, pero ¿qué sensación te dejó? Pues mira, sí, vi el partido solo en casa, porque ¿solo? Veníamos de entrenar y era tarde, yo había quedado con mi abuelo para verlo, pero mientras que llegué a casa, como te digo que estamos entrenando en Cieneguilla, se me hizo tardísimo y no me daba tiempo, digamos, a llegar a casa, ducharme, cambiarme y salir. Hubiera perdido la primera mitad, por lo menos, 30 minutos. Déjame abuelo, lo veo mejor acá y después ya nos vemos para celebrar. Porque yo pensaba que Perú iba a ganar, como la mayoría de los peruanos. Sí, o sea, no, digamos, súper confiado, porque es un partido, al final es una final, todo puede pasar. Sí. Pero bueno, yo confiaba en que Perú iba a ganar. ¿Qué crees que pasó? Bueno, yo, viendo el partido, creo que Australia hizo su partido. Estudió muy bien a Perú, al final, por H o por B, no se dieron los goles para Perú, el rival también juega. Un poquito de mala suerte en ese palo de la oreja, cabezazo, Flores, cabezazo. Y luego en los penales es una lotería que al final, bueno, nos quedamos con que el arquero, que si el baile, que si este, que si lo otro. Pero al final, bueno, no se puede reprochar nada. Los jugadores hicieron, yo creo que tienen un mérito bastante grande. De llegar a donde han llegado. Claro, sobre todo por el tema de que se empezó de una manera complicada, al final se remontó hasta claro, casi clasificar directo. ¿Hemos llegado a estar este último, ¿no, Chato? Claro, o sea, sí, entonces sí, llegar hasta... Y faltando 2 fechas, estábamos cuartos, creo, sí, o sea, sí, en directos al Mundial. Sí. O sea que bueno, no se puede reprochar nada, a veces se gana, a veces se pierde. Se intentó lo máximo, que es lo más importante, yo creo. Pero bueno, me agarró solo en casa. Y al final, bueno, pues fue lo que fue, después...
creo que no acabé sin ir a casa de mi abuelo, ya sin ánimo. Dije, ya abuelo, ya, nos vemos mañana. Sí, todo el mundo. Y, pero bueno, así es el fútbol, pensar en lo que viene, que es lo más importante, siempre lo que está por venir, el futuro cercano. Y nada, bueno. ¿Quisiera volver a la selección? Sí, ¿por qué no? Claro, sería bonito poder jugar la selección, ¿por qué no? Claro, sí. Es un objetivo que siempre está ahí, no te voy a decir que... ¿Qué edad tienes tú? 28 cumplí ahora en mayo. 28 años. Entonces, nada más. Está bien. Bueno, todos nosotros nos hemos quedado tristes. Imagínate los que han viajado hasta allá, ¿no? Había muchísima gente que ya tenía los billetes para Qatar, Claro, porque decía, Qatar ya, no, y ahí nomás yo hago mi separación. Claro, porque después todo. También si lo reservas a última hora, que es más caro. Entonces la gente, pues... Más caro y después no encuentra sitio. Exacto, también. Pero bueno, ya pasó y la vida continúa. Exacto. Ya, chavalito, vamos a hacer un ping-pong de preguntas. A ver. Ya, vamos a ver si está preparado. Tiene que ser mosca. Ya. A ver. Ya, empezamos, ¿ah? Rápido, tiene que ser. ¿Paella o arroz con pollo? Paella. ¿Y a un plato de comida? ¿Un plato peruano? Mundial. Ahora mismo te diría ceviche. Lo tengo en la mente. ¿Un trago? Un trago. Un mojito. ¿Una película? Una película. Gladiator. Gladiator. Sí. Oh. ¿Un actor? Denzel Washington. Caramba. ¿Una actriz? Sandra Bullock. ¿Y a un tenista? Nadal, claro. ¿Un piloto de Fórmula 1? Schumacher. Sí. Joder. ¿Messi o CR7? Messi, para mí Messi. ¿Benzema o Lewandowski? Benzema. ¿Un equipo de fútbol mundial? Real. ¿Un gol del chaval, un gol tuyo? ¿Y un gol de alguien? De un una gol estrella de alguien. Que tú tengas jugado, admiras a Messi, un gol de Messi. Ah, tú dices que es Messi, ¿no? Sí, Messi. Bueno, su golazo que se regateó contra Getafe. Contra Getafe. A no sé cuántos. Ah, claro. Sí. Ese gol igualito al que hizo Maradona. Ahí, exacto, sí, por banda derecha y acaba, sí. ¿Un coche deportivo? Mercedes. ¿Mercedes, sí? Sí, Mercedes. ¿Más que Maserati, más que un Porsche, más que un Ferrari? Elegiría Mercedes, la verdad. Mercedes, o sea, los otros son muy, muy buenos, pero digamos algo que está muy bien sin ser súper extravagante. Mercedes. Ya. ¿Un lugar en el mundo donde te gustaría vacacionar? Miami. ¿Con quién pasarías una noche? ¿Con quién? Bueno, con mi familia, una cena. Uy, qué tranquilo, muchacho. Con su familia, una cena. Ya, ¿con quién no pasarías una noche? ¿Con quién no? Bueno, nuestro camarada Oso, que es de la U, por ejemplo. Claro, con él no. Ya. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Rubias o morenas? Morenas. ¿Una frustración? Una frustración. No haber aprendido, por ejemplo, árabe. Después que me he ido, hubiera dicho, ¿por qué no aprendí un poco al menos para poder hablar, qué sé yo, unas frases? Claro, pues. Mira eso. ¿Un deseo? Un deseo. O un sueño, algo así. Mira, campeonar con Alianza. Un sueño. Bueno, y por último, Zona de Impacto. Zona de Impacto, bueno, el programa a seguir en Perú. Contento de poder estar, compartir con ustedes. Ya te digo, me gusta por el ambiente, porque estamos tranquilos, en un sitio que no es, digamos, formal, no hay presión. Que haya más programas de este tipo. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, esto ha sido una entrevista con Cristian Benavente, más conocido como El Chaval. Y bueno, así que espero que se disfruten. Muy la bien. Cámara de Zona de Impacto para que te despidas. Un saludo para todos, muchas gracias por vernos, por apoyarnos. Contento de poder compartir este rato con ustedes y que conozcan más al programa y a nosotros. Ok, listo. Nos vemos, chao. Bien, amigos, qué rápido se pasó la hora, Giovanna. Se pasó así, volando. Javi. Rápido, pero bien entretenido, ha habido de todo un poco. Sí, ¿no? Ha habido de todo un poco, muy variado, como siempre, trayendo pues variado. Sí. ¿No? Oye, qué bien Cristian Benavente. Gracias, Cristian, chaval. Sigue jugando así, la estás rompiendo en Alianza. Claro que poco sí. A poco más minutos. Qué buena onda su papi también. Sí. Digo, ¿no? No, oye, un saludo también a Agustín, su papá, que es súper. No, ya sé que la mamá y el papá. Le han inculcado buenos valores. Al chaval. Ahí lo vemos en la entrevista. Muy un saludo allá por España también. Y bueno, a la Madrid y arriba Alianza.
Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿De quién te quieres despedir tú? Mañana, tenemos que hablar de la carrera del claro. domingo. Mañana son las 3 horas peruanas. La cuarta fecha del Campeonato Nacional de circuito Automovilismo. De las 3 horas peruanas. Así es. Efectivamente. Es el segundo campeonato más importante del año. Así es. Y ya saben, nuestros amigos de MT Automotriz están ahí, están peleando en la categoría Light. Claro. ¿No? Los primeros lugares, ellos van a estar también, entre otros grandes pilotos, ¿no? Por supuesto. Bueno, un saludo, un agradecimiento a mi amiga, la doctora Tati Quevedo. Te veo con la sonrisa de oreja a oreja, Javi. Sí, ahí, sí, chévere. Pero muy bien. Me está tratando con mucho cuidado, mucho cariño mi dentadura. Bueno, nada más, un besito a Jimena, a mis hijos que no me pueden ver, a Milagritos. Y a todos ustedes, nos vemos la próxima semana. Con más aquí en Zona de Impacto, no se lo pueden perder. Acá hay Nativa que nos conecta. Chao amigos, hasta la próxima. Chicas, les cuento.